Bienvenidos a Pasillo Infinito, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer en un nuevo podcast. Muy contento porque estamos empezando, como les comentaba la semana pasada, esta nueva etapa de Pasillo Infinito en donde vamos a tratar lo que son los casos que nos envían ustedes, nuestros queridos seguidores, y los vamos a comentar de una manera pues muy personal, básicamente a lo que su servidor tiene conocimiento, tiene de alguna manera, tenemos esa curiosidad, ese gusto, ¿no? Y esa experiencia personal y conocimiento exterior que hemos obtenido por medio de todos estos años en los que nos hemos dedicado a todo este contexto paranormal. Y es muy interesante porque todas las explicaciones que al fin y al cabo son teorías, porque es muy difícil comprobar todo en el hecho paranormal y sobrenatural. No dejan de ser opiniones y teorías, ¿no? Pero esto es muy interesante porque se diversifican de una manera bien, bien, bien exacta, ¿no? Bien definida en cada una de sus materias y ramales. Y ahora vamos a entrar a un mundo muy misterioso, muy mágico, místico e incluso sanador, que es los sueños. Para ustedes, ¿qué son en realidad los sueños? ¿No? Hay diversas explicaciones de estos, vamos a abordar varias, pero en particular hay una donde, como en la semana pasada, publicamos una experiencia de una chica que de alguna manera desbloqueó un sentido, un don en el cual podía comunicarse con, o podía ver, más que comunicarse, podía ver a seres que ya no estaban en este plano, personas que ya no estaban en este plano. Aquí hay algo en el cual una de nuestras seguidoras, un saludo a Penélope Veloz, que es una seguidora desde que iniciamos el canal, nos comenta y nos manda sus experiencias, y no, lo que ella experimenta es básicamente un don, pero al parecer ella nació con este don, porque nos comenta que desde muy chiquita tiene estas experiencias y otras más que no tienen que ver con esto, pero vamos a enfocarnos ahorita en esta experiencia, que es la premonición por medio de los sueños. ¿Qué es la premonición por medio de los sueños? Es esta cuestión de que nosotros, de alguna manera, al soñar sabemos qué está pasando o qué va a pasar. No sé si muchas veces ustedes han tenido, no sé, una duda. Hace poco estaba platicando con mi sobrino, Marco Antonio Almaguer, y me decía que él en los sueños, por ejemplo, tenía en su trabajo, tenía una dificultad, lo soñaba y se le resolvía esta situación, ¿no? Entonces ahí hay como una, eso en lo particular también a mí me ha pasado, que a veces, no sé, en cosas absurdas, si tú quieres, que dicen, incluso hay un dicho que dice, piénsalo, platícalo con la almohada y vas a resolver la situación. Entonces ahí, igualmente yo, por ejemplo, también una vez que estaba yo jugando un videojuego, no sabía cómo pasar un nivel y soñé cómo lo pasaba. Al despertar lo hice y era exactamente la respuesta, ¿no? A veces los sueños dan respuestas y estas son en cuestiones más sencillas, pero en el caso de nuestra seguidora va más allá, porque los sueños le avisan de eventos que están ocurriendo o que están por ocurrir. Y un tercero que es muy polémico y que vamos a comentar posteriormente, que escuchemos, porque nos cuenta tres anécdotas que vivió sobre este tipo de cosas, este tipo de experiencias, y los tres tienen que ver mucho con lo que son estos dones desbloqueados, esta cuestión sobrenatural, más bien paranormal. Porque entendamos paranormal, que es algo que existe pero no podemos explicar, y lo sobrenatural pues son cuestiones que van un poco más con la fantasía, como son las brujas, los demonios, y lo paranormal son estas cuestiones de la premonición, la telequinesis, los fenómenos poltergeist, que ahí están, que se ha comprobado que existe, pero pues obviamente no tenemos la explicación, no se ha dado una explicación concreta de qué es lo que sucede. Por eso en este programa vamos a tratar varias teorías de este tipo de cuestiones, de que en realidad, ¿qué podrían ser los sueños? Y obviamente sus comentarios son sumamente valiosos, porque cada quien tiene una interpretación de esto, tiene una teoría de esto, tiene una creencia sobre lo que vivimos realmente en este mundo onírico y espectacular que son los sueños, ¿no? Pues sin más, vamos a escuchar estas experiencias increíbles de Penélope Veloz, a la cual le mandamos un saludo y le agradecemos que haya compartido con nosotros estas cuestiones tan impresionantes que le suceden, ¿no? Muchísimas gracias, bienvenidos a Pasillo Infinito.
Bueno, te voy a compartir una historia. Acabo de terminar de ver tu podcast. Al final habla sobre los viajes astrales, ¿no? A mí me han sucedido cosas muy precisas, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, te voy a contar una historia. En una ocasión, yo estaba viviendo en Monterrey y tenía una chica que me ayudaba con los quehaceres del hogar, ¿no? Blanquita, muy linda, muy trabajadora, muy honrada. Y pues bueno, ese día era domingo y ella iba a ver a su mamá, ¿no? Entonces recuerdo que ella se estaba arreglando y yo de repente me dio mucho sueño. O sea, de hecho yo tenía que salir a hacer unas diligencias ese día. Pero le está diciendo: "No, mira, Blanquita, regresas a qué hora regresas para estar aquí, o te paso las llaves, ya sabes, no nos estamos poniendo de acuerdo". En ese momento que ella me estaba diciendo qué era lo que iba a hacer, a mí me dio mucho sueño. O sea, pero mucho sueño. Un sueño como cuando estás embarazado. Te platico que cuando estás embarazada, pues te da un sueño insoportable, ¿no? O sea, no lo puedes contener, te gana el sueño. Pues así me pasó. Entonces, como estaba sentada en la sala, me quedé dormida. Profundamente, así, me quedé súper dormida. Y pues bueno, empecé a soñar que iba con Blanquita en un automóvil blanco, cuadrado, de esos como viejitos, como un tipo, como una camionetita de las cuadradas, como una pickup chiquita, pero esas cuadraditas, ¿no? Y entonces yo iba por la avenida para salir a Carretera Nacional, cerca de la Estanzuela. Era una avenida grande, bueno, sigue siendo una avenida grande. Y entonces yo iba manejando y se descomponía el coche o la camioneta. Se me descomponía, y entonces yo me acuerdo que yo sentía que nos iba a pegar un camión por detrás, ¿no? Entonces está cerrado los ojos, pero por alguna razón en mi sueño pues ya estaba orillada, ya no había quedado en medio de la avenida. Y total, se descomponía, pero al rato ya jalaba otra vez el carrito. Y entonces iba camino a mi casa. Para llegar a donde vivía entonces, pasaba por un puente. Y este puente pasaba por arriba de un parque que se llama Parque Río La Silla. Y abajo, pues obviamente había un río. Estaba muy bonito el parque, ¿no? Este puentecito era lo que conectaba de una colonia a otra. Entonces, yo pues ya íbamos para allá. Y de repente había mucho tráfico para cruzar ese puente. Había muchos carros detenidos, o sea, no avanzaba, ¿no? Y yo así, ay, ¿qué habrá pasado? Y recuerdo que supuestamente yo me bajo de del vehículo y me asomo, y en la otra esquina, pasando el puente, en el otro extremo, veo a mucha gente alrededor viendo hacia el suelo. Entonces yo pues veo hacia donde ellos están viendo y veo el torso de una mujer. O sea, un cuerpo semidesnudo, ¿no? El torso pues estaba sin ropa y vi claramente su mano extendida. Entonces, híjole, me dio escalofrío y le dije a Blanca: "Híjole, se me hace que ya se echaron a alguien, ¿no? Ya se ejecutaron a alguien, una mujer creo que es". Total que avanzábamos y llegábamos a la casa. Pues mi casa era una casa muy grande, estaba en una zona residencial. Pero curiosamente, cuando yo entro a la casa en mi sueño, pues veo que el techo es de lámina, ¿no? El techo es de lámina. Y recuerdo que lo primero que hago al abrir la puerta es ver una lámina, porque eran láminas oscuras, esas como de asbesto. Y había una lámina que era como un tipo tragaluz que era transparente.
que estaba sobre una viga que la sostenía. Y abro la puerta y veo esa lámina desacomodada. Y le digo a Blanca, ah, ya se volvió a desacomodar esta lámina. Pásame una soga para sujetarla. Y me pasó una cuerda en mi sueño y yo la aventé y atravesó la viga. Y ahí fue cuando me desperté, ¿no? Entonces, ay, me desperté y le digo a Blanquita, ay, Blanquita, ¿me quedé dormida? Y me dice, sí. Yo, ¿cuánto tiempo me dormí? Y me dice, no, ni 5 minutos, o sea, fue algo muy rápido. No fueron 5 minutos. Y yo, ah, ok, y es que fíjate que soñé, y ya le conté, ¿no? Pasó. Ella se va a ver a su mamá, pero regresó muy temprano. Ella regresó muy temprano porque ella ya llegaba en la noche, pero ese día llegó temprano. Y ya me dice, señora Penny, ¿qué cree? Y yo, ¿qué pasó? Le voy a contar mi día. La verdad, mire, vengo hasta con la piel chinita. Y ya me empezó a contar que el papá de su niña se acababa de comprar una camioneta blanca cuadradita y que las había llevado a comer, pero en el camino justo para llegar a la estanzuela y en carretera nacional se descompuso su camioneta y casi les pegan, pero alcanzaron a orillarse, imagínate. Entonces él les dijo, no, pues ¿sabes qué? Adelántate y ahorita te alcanzo, ¿no? Yo pues voy a ver aquí, ni modo que me esperes aquí con la niña, y shalala, shalala. Entonces Blanquita lo que hizo fue adelantarse a su casa, y su casa estaba hacia adentro, o sea, como para arriba del cerrito. Pero lo que ella me comenta es que las calles eran muy, muy inclinadas y no había calles realmente, o sea, eran como caminos de tierra y piedritas. Y entonces, ah, porque para esto, antes de que te continúe contando, en mi sueño el puente que cruza por el parque no era un puente normal, ¿no? No como una calle, una avenida, no, sino era un camino de tierra con piedritas y plantillas, o sea, como plantas, como pasto por algunas partes. Bueno, regresando al punto, Blanca empieza a subir para llegar a la casa de su mamá. Y abajo, porque pues tengo que no subían los coches, ve a la SEMEFO. Ella empieza a subir, a subir, a subir, y en la esquina ve a un grupo de gente asomándose. Y de entre la gente salieron los de la SEMEFO con un cuerpo, ¿no? Entonces dice que cuando este cuerpo salió, o sea, pasó a un lado de ella, pasaron con ella a un lado de ella, se movió la mano, o sea, cayó una mano y salió por debajo de lo que cubría el cuerpo. Y a ella le dio mucho escalofrío. Entonces siguió avanzando y fue a donde estaba toda la gente para ver qué había pasado, porque pues era en la misma calle de su mamá y pues le preocupó. Resulta que su vecina, se suicidó porque el esposo la engañó con su hermana. Entonces mandó a sus dos niños a la tienda. El más grande tendría 6 años. Les dijo que fueran a comprar huevo. Y entonces estaban los niños en la tienda esperando y esperando a su mamá. Y pasó mucho tiempo. Y entonces el señor de la tienda le dijo, no, pues voy a buscar a tu mamá, ¿no? Porque ya se tardó. Entonces el niño de 6 años, al entrar a su casa, lo primero que vio fue a su mamá colgada de la trabe de su techito de lámina. Y Blanca, cuando se asomó a donde había pasado, estaba la soga cruzada y justo arriba había una lámina transparente que servía de tragaluz desacomodada. Entonces lo que le dijeron los vecinos es que al parecer se movió, porque al momento de caer el peso de la chica cuando se ahorcó, pues esta se movió o sea, por el peso se movió la lámina, vaya. Y pues tuvo que regresar a contármelo, porque acaba de pasar. Y lo que me dijo es que cuando usted lo soñó, yo creo que estaba sucediendo esa situación.
Fíjate que pues muy seguido me sucede que tengo esos ese tipo de sueños y son tan precisos. O sea, parece que están, parecen sueños así como que muy fumados, ¿no? Así todos bien raros. Pero cuando algo sucede y lo relacionas, tiene muchísimo sentido. El papá de mis hijos, o sea, le daba yo mucho miedo, ¿no? Porque de repente yo soñaba, de hecho, o sea, en una ocasión, lo soñé, ¿no? Soñé que entraba con una mujer a un hotel, ¿no? Soñé la alfombra, soñé las cortinas, soñé, o sea, los detalles de todo, todo, todo lo tenía yo muy claro. Y yo soñé que ella mencionaba algo de mí, ¿no? Y entonces él, así como que se encoleraba, no, se enojaba mucho, y le pegaba, no le daba una cachetada. Y ahí yo me despertaba. Entonces, recuerdo haberle dicho, oye, fíjate, lo que son las cosas. Aquí sí da miedo el de, es que soñé que me engañaban. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo sé que entraste a un hotel y la recámara era así, 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 y había esto y esto y esto, y la mujer con la que estabas era así, 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 y te dijo esto y tú hiciste tal cosa. ¿Por qué se lo dije así? No lo sé. Simple y sencillamente se lo dije. Y su primera reacción fue ¿quién te contó? ¿Hablaste con Alejandra? Alejandra es su hermana. Y resulta que eso que te estoy contando sí pasó, ¿no? Y la persona con la que estaba en esa habitación era amiga de su hermana. Así es. Entonces, pues él luego, luego así como que le reclamó a su hermana, o sea, hubo todo un lío, pero realmente lo que a mí me pasó es que yo lo soñé, ¿no? En otra ocasión igual soñé, pero como si estuviera viendo a través de sus ojos. En lo que nosotros nos dedicábamos antes, viajábamos mucho por tierra, entonces se rentaba un autobús y nos íbamos todos en el autobús. Hubo un viaje en el cual yo no fui y cuando me dormí empecé a soñar como si yo fuera él, o sea, yo veía a través de sus ojos y veía todo lo que estaba haciendo, así como esas películas de en primera persona, así lo soñé, así te das cuenta que lo soñé. Y vi todo lo que hacía, ¿no? O sea, vi todo a detalle, todo lo que lleva a hacer ahí, igual, lo mismo, y uy, no sabes, o sea, se enojó, y quién te dijo, y con quién estás hablando, y cosas de esas, ¿no? Cuando pues no, o sea, nadie me decía nada, ¿no? O sea, yo lo veía por alguna razón. Y como esas, han pasado un montón de cosas. Hubo una ocasión en la que tuve un sueño muy, muy desesperante, porque yo casi no sueño, de hecho casi no duermo. Pero cuando tengo ese tipo de sueños son muy específicos. Y en una ocasión recuerdo que cada que me pasa algo así, Hernán, yo siento como si me succionara, ¿no? Así como me extraen así rápido. Y de repente estoy en otro lado. O soy otra persona o algo por el estilo. Entonces en este sueño me pasó lo mismo, así sentí como si me hubieran sustraído de mi cama y aparecí en una casa. La casa, recuerdo que era como un pasillo largo, largo, y era muy oscura porque no tenía ventanas más que al frente y en algunos cuartos del final. Pero como era un churrito, o sea, no tenía ventanas a los lados, ¿no? Porque pues compartía pared con las otras viviendas. Entonces, resulta que yo estoy ahí y entro a esa casa y hay un comedor, pero era como la hora de la comida, la cena, no sé. Estaba muy oscuro. Y había dos jóvenes sentados en la mesa, pero se veían muy tristes, como perturbados, como asustándose. Y estaban sentados esperando que les sirvieran de comer. Y había una mujer en la cocina. Y esta mujer estaba preparando, o sea, yo estaba observando todo, pero yo presentía algo, ¿no? O sea, había algo raro en el ambiente. Y esta mujer estaba sirviéndoles de comer cuando de repente se escucha el grito de una niña. Y algo, o sea, algo desgarrador, o sea, como si alguien nos estuviera lastimando.
Entonces yo voy hacia donde está el ruido y veo a una pequeñita de alrededor de unos 8 años, pues siendo abusada, ¿no? Por el que al parecer era su padre. Entonces yo recuerdo que sentía mucha impotencia porque quería quitarlo, ¿no? De ahí a él, lo quería golpear. Entonces me dio tanta desesperación, fue una desesperación terrible y recuerdo que yo gritaba, ¿no? ¿Por qué no hacen nada? Y les gritaba y les gritaba y nada más se hacían como si no escucharan los gritos de la niña, o sea, como si los trataran de ignorar. Y entonces yo iba a la cocina y a la mujer le gritaba con todas mis fuerzas en el oído, ayúdala. Y mira, hasta se me eriza la piel ahorita. Y cuando yo le grito, ella se le, como asustada, tira el plato que iba a servir y se rompe. Y ahí fue cuando me desperté y me desperté muy agitada y llorando y fue algo horrible. A eso jamás pude saber si pasó o no pasó, pero fue algo muy terrible. Bueno, sin duda unos casos sumamente impresionantes, lo que nos comenta y lo que nos comparte nuestra querida amiga Penélope Veloz. Y vamos a tratar de manejar y de explicar algunas de las teorías que se manejan conforme a lo que son realmente, lo que podrían ser, ¿no? Realmente los sueños. Una que sí se ha comprobado y que de alguna manera la psicología y muchos aspectos de la. De la neurología y estos contextos de la mente. Se comenta que los sueños son un resultado de nuestro subconsciente, el cual refleja nuestros miedos y nuestros deseos, lo que nos puede estar preocupando en algún momento de nuestra vida, ¿no? Como lo que comentábamos al principio del programa, como lo platiqué con mi sobrino y con lo que sucedió conmigo, que a veces tenemos unas dificultades y en los sueños se despejan y estas son resueltas, ¿no? Entonces a veces podemos encontrar solución a alguno de nuestras dificultades y de nuestros problemas dentro de nuestros sueños. También pueden ser reflejados algunos deseos cuando soñamos con algo que queremos y lo vemos ahí. O algunos de nuestros miedos también que tememos y cuestiones de símbolos o arquetipos. Por ejemplo, soñar que nos caemos, soñarnos descalzos, soñarnos que se nos caen los dientes. Todo eso tiene un significado. De alguna manera que aunque no es tanto en el contexto científico, tiene un contexto, vamos a llamarlo esotérico, ¿no? Que se les da y obviamente esto a lo largo del tiempo ha causado pues muchos miedos y mucha superstición a lo largo de este tipo de imágenes que vemos en este estado onírico en el cual nos encontramos cada día, ¿no? Pero todo esto va más allá y rompe muchas de estas reglas cuando nos encontramos con personas como Penélope, la cual es capaz de ver un evento que aún no ha sucedido o que está sucediendo en ese momento en otro lugar que al parecer, pero no es muy común, pero es lo que tendremos que explicar un poco más adelante, no tiene absolutamente nada que ver con ella, ¿no? Aunque en realidad todo tiene que ver con nosotros, porque está en nosotros. Entonces, de alguna manera ahí la cuestión es descubrir qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Esta cuestión. En este sentido, ella sueña primero que ocurre un accidente y que ocurre un fallecimiento y que en efecto sucede. Posteriormente sueña una infidelidad, la cual en efecto sucedió, tal cual. Y el tercero es un evento totalmente ajeno que ya no sabemos, que ya no sabe si va a ocurrir, si ocurrió, si está ocurriendo, si ya está en este tiempo, en este plano, que es ya lo que vamos a ir más adelante, ¿no? Platicando en todo esto. Entonces vamos a ver. Aquí una cuestión es que de alguna manera la explicación lógica aquí se rompe completamente y vamos un poquito más a la cuestión espiritual, ¿no? En ese sentido. Se comenta que también, como lo decíamos, que todo tiene que ver con nuestro subconsciente y que todo tiene que ver con nuestros miedos, con nuestros problemas, con nuestra vida cotidiana. Aquí, pues obviamente, como le había comentado, se rompe toda esa teoría con lo que le está sucediendo, con lo que le ha llegado a suceder a Penélope. Porque al parecer, pues ella está viendo unos posibles. Pero fíjense que más
que ver, por ejemplo, yo lo que he entendido al escucharla, que no es tanto que ve el futuro, ve el presente, ¿no? Ve lo que está sucediendo en el momento en el que está pasando. Porque, por ejemplo, en el caso de la persona que tiene el accidente, o sea, yo siento que fue en el momento, ¿no? Posteriormente la infidelidad es algo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Igual ya lo último que el último que sueña la niñez, así es más complicado, ¿no? Pero o sea, vamos a ver cómo podría, qué también podrían ser, que también se dice que son los sueños. También se dice que cuando nosotros, ¿cómo podemos abordarlo? O sea, cuando nosotros dormimos, en realidad, de hecho, por ejemplo, una explicación muy interesante lo manejan en la película del Doctor Strange. Doctor Strange, las dos películas son increíbles, ¿no? Porque te manejan el contexto espiritual y metafísico de una manera bien exacta, ¿no? Y que a manera de que tú la entiendas, ya cuando empiezas a adentrarte a este tipo de temas, es cuando ya le encuentras toda lógica y explicación, ¿no? Y dices, wow, sí, esto tiene algo de. Esto tiene algo que ver con todo lo que estoy viviendo y sintiendo, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, en la segunda película, en la del universo, de la locura, comenta al principio que en realidad, que le dice la protagonista que le ayuda, que en realidad cuando sueña, porque sueña constantemente, tiene un sueño recurrente. Entonces, la protagonista dice, es que en realidad no estás soñando, estás viviendo en otro, te transportas a otro plano en el cual está sucediendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cortázar, me parece, Julio Cortázar tiene un cuento que no recuerdo el nombre, en el cual puede viajar en el tiempo por medio de los sueños. Entonces, cuando desde experiencia propia, yo ya he tenido una experiencia, por ejemplo, de cuando no es un sueño consciente, tú te das cuenta cuando son tipos de sueños, ¿no? No es un sueño muy consciente, tienes como que esa cuestión de pasarte a otro lado, a un plano, a lo que se le llama mundos paralelos, ¿no? Que es lo que comenta el Doctor Strange, en un paralelo, en un multiuniverso, como es esto. Entonces dicen que tú puedes tener acceso a esos multiuniversos por medio de los sueños, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera explica muchas de los sueños fantásticos que llegamos a tener, o unos que no tienen absolutamente nada que, aunque todo tiene que ver con nosotros, desde nuestro consciente no tiene absolutamente nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Entonces, aquí fue una cuestión de que qué tanta conexión pudo haber tenido nuestra seguidora con todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por lo menos de la conexión, básicamente yo siento que fue con la muchacha que comenta, que vio algo que le impresionó mucho, y esa impresión de alguna manera genera tanta empatía. Generamos tanta empatía en las personas que somos capaces. De hecho, Jacobo Grinberg, en su teoría de lo que es lo que comenta, que vivimos en una especie como que de simulación que llaman Latiz, y que aparte, lo que se conoce como Matrix, y que aparte nosotros somos solo, todos somos una sola conciencia. Entonces, cuando tenemos un contacto de esa manera, nosotros nos solemos conectar con personas en específico en los cuales podemos comunicarnos. Y de hecho, ese fue, si alguien conoce la historia de este neurólogo chamán, yo me atrevería yo a llamarlo mexicano, que combinó estos dos mundos espiritual y la ciencia con la espiritualidad. Él llegó a desarrollar un método con el cual nos podíamos conectar por medio de frecuencias neuronales, y ese fue el motivo por el cual se comenta que lo desaparecieron, porque logró, con un equipo de dos personas, logró que una persona leyera o escuchara o viera los pensamientos del otro por medio de una conexión. Entonces iba a hacer eso mismo, pero lo iba a hacer aquí en México, y la otra persona iba a estar en la India, y por medio de un satélite iban a mandar ciertas frecuencias, las cuales el cerebro iba a identificar como ya sea imágenes o palabras de los pensamientos de una persona. Y en realidad eso sí es real. ¿Por qué? Porque yo creo que en algún momento algunos de ustedes en los comentarios nos podrían dejar, ¿cuántas veces no hemos vivido esa persona que estamos pensando en alguien? Un familiar, un ex, un viejo amigo. Y de repente nos manda un mensaje, ¿no?
Y me dicen, o sea, dice, ¿cómo supiste que estaba pensando en ti? ¿Y qué pasa? Que ahí tú mandas la señal, tú eres el emisor, pero el receptor, ¿qué pasa? Que de repente te acuerdas de la persona, de la nada. O sea, estás haciendo otras cosas, estás en tu trabajo, ay, ya me acuerdo, o ves algo y te acuerdas de la persona. O de la nada sientes la necesidad de hablar con la persona, dices, ah, le voy a mandar. O ves su contacto, o entras en algo que te hace recordar a la persona y te contactas con ella. Les voy a saludar, voy a ver cómo está, porque tiene mucho que no sé de él, ella o X, ¿no? Entonces, esa cuestión es lo que comentaba Jacobo Grinberg con la conexión que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando esa conexión va más allá? Y en este caso, las dos primeras experiencias de Penélope tienen que ver con personas que ya de alguna manera está conectada por medio de alguna relación, en este caso una relación de amistad con una relación amorosa, y empieza a ver lo que ven las personas con las que está conectada y el shock emocional que ocasionan estos eventos en cada una de ellas, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera ella al conectarse emocionalmente con su empleada, podríamos decir, logra ver lo que a ella le impresionó, ¿no? Y al estar conectada con su ex marido, con su expareja, ella logra ver lo que él está haciendo, ¿no? Pero de alguna manera es una cuestión de sensaciones, porque nos conectamos con la mente, pero al final lo que nos produce son las emociones, ¿no? Y es a lo que llama que, por ejemplo, en este sentido, ya esto sí se ha demostrado científicamente, que las mujeres tienen más grande el cerebro, ocupan más capacidad, o sea, ellas tienen ocupan más del cerebro que nosotros como hombres, y esto hace que por eso dicen que las mujeres tienen un sexto sentido. El sexto sentido es conocido como la intuición. Y déjenme decirles, caballeros, que es bien difícil que tú llegues a engañar a una mujer. Ella va a saber automáticamente qué estás haciendo en el momento, porque ellas lo sienten, ellas lo perciben. Entonces es muy difícil que tú de alguna manera llegues a trascender a nosotros como hombres en ese aspecto. Nosotros, pues, también tenemos esos sentidos desarrollados, pero no a la magnitud, porque ellas nacen así, ¿no? Entonces ahí es esta cuestión, ¿no? De la conexión por medio de los sueños, que están viendo que eso sí ha pasado, o sea, que estás viendo, si entramos en el contexto que dice Jacobo, que todos somos uno, todos somos una sola conciencia, que todos estamos conectados uno con el otro, aunque no nos conozcamos. Cuando esa conexión llega a ser sumamente profunda, tú empiezas a llegar a ver, sentir lo que la persona está sintiendo. Y cuando son personas con dones desbloqueados, tú de alguna manera, tú nada más sientes. O sea, nosotros, digamos, los comunes mortales, sentimos. O sea, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente de la nada sienten. O sea, digamos que están conectados emocionalmente con alguien a un nivel ya más, digamos, vamos a nombrarlo así, con un contexto más espiritual. Ustedes al estar conectados con alguien, de repente sienten mucha alegría, de repente sienten, y lo sienten de la nada, pues de alguna manera están sintiendo las emociones, relaciones con ustedes. Que, por ejemplo, la persona al estar pensando en ustedes puede sentir rencor, puede sentir alegría, puede sentir tristeza, etc. Y eso de repente ustedes lo sienten y se acuerdan de esa persona en específico, ¿no? Eso nos pasa a todos, o sea, eso se los puedo asegurar. Obviamente no lo tenemos bien identificado. O sea, a mí todavía me causa mucho conflicto identificar qué son emociones y pensamientos. O luego pensamos y hacemos cosas que ni siquiera tenemos pensado hacer, y eso también se dice que son los pensamientos los deseos de la persona que quiere que hagas, ¿no? En ese sentido. Y haces y piensas cosas que en realidad no las estás pensando o haciendo tú, estás recibiendo una señal en la cual tú. Y es lo que, nuevamente citando a Jacobo, es lo que él comenta, que nuestro cerebro es un codificador de realidades. O sea, es un codificador que recibe información, y a través de la información y por medio de las emociones y las acciones se crea una realidad, ¿no? Entonces, al hacer esto, ¿qué pasa? Que en este sentido, regresando al caso de Penélope, todo lo que estaba viendo y sintiendo la pareja, pues lo está ya viendo y sintiendo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el contexto de Penélope va más allá, porque ella al dormir lo ve, lo vive y se convierte en la persona y está sintiendo todo
se convierte en la persona o está como espectador de la persona, ¿no? Y algo que es más difícil y lo que es más complejo es el tercer caso, cuando está dentro de una casa en la cual ella no tiene ni idea y está viendo que una niña está siendo abusada, ¿no? En este sentido. Y ella siente esa desesperación porque ahí se convierte como un testigo fantasma de lo que está sucediendo. Entonces, ahí obviamente esa ya rompe todo lo que estábamos comentando en los dos anteriores, que es una conexión emocional. Y ahí es donde va más allá el contexto. Entonces, ahí, por ejemplo, las teorías se dice que nosotros podemos, como en lo que le comentaba del Doctor Strange, que es un poquito más entendible el ejemplo que él pone, que dice que nosotros podemos entrar a otros planos, ¿no? Donde hay otros yo. Entonces se dice que muchas veces hay una teoría que dice que nosotros podemos, como vuelvo a lo mismo, al todo es al ser una conciencia. Esta conciencia no nada más existe aquí, sino que pues, se expande, ¿no? Y obviamente aquí ya es una cuestión de creencias, de gente que diga que en realidad puedan existir mundos paralelos, donde nuestro otro yo está viviendo otro tipo de vida, ¿no? Entonces, ahí puede haber esto, y otra también es por medio de lo que se conoce como reencarnación, ¿no? Una memoria que ha pasado en otro tipo de existencia que tú has tenido, que puede ser en una vida distinta. Y los dos tienen lo mismo, porque uno es una vida distinta en el tiempo y otra es una vida distinta paralelamente, ¿no? Algo que viviste en algún momento, moriste, reencarnaste y estás viviendo ahorita otra cuestión. Que vamos a tocar ese tema en otro programa que es sumamente interesante, que tiene también mucho que ver con esto de los sueños, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, la niña al parecer pedía ayuda, ¿no? O sea, estaba pidiendo ayuda y se dice que nuestros otros yo, podemos contactarnos y podemos comunicarnos y podemos incluso ayudarnos, ¿no? Entonces, en el sentido de lo que le comento, una de las teorías fue algo que en algún momento vivió en alguno de los personajes que estaban en ese lugar, en otra vida, fue un evento que se quedó marcado como una memoria traumática del alma que se volvió a reconocer, pero que de alguna manera estuvo ahí como que para ayudar, porque ahí ella al materializar algo hizo que de alguna manera la mamá se diera cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento. Entonces sí ayudó. Ya no continuó el sueño, ya no vio qué pasó, pero sí hubo algo ahí que sucedió, ¿no? Entonces ahí podemos decir que fue al dormir entró a otro universo, a otro tiempo, donde ese evento se estaba efectuando, ¿no? Y lo llegó en el momento exacto para poder, digamos, avisar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que en algún momento llegué a comentar en un directo de una policía que estaba en una zona habitacional de guardia, y llega una muchacha sin zapatos que le dice que había un muchacho muy sospechoso metiendo una bolsa en su carro, que lo fueran a revisar porque se veía muy sospechoso. Entonces, esta guardia junto con su compañero fueron a revisar, y cuando fueron a revisar resulta que el chavo estaba metiendo la bolsa de una persona que al parecer había matado. Y la chica no tenía. Entonces, cuando revisan, la chica se da cuenta que la chica que les avisó es la misma muerta que está en la bolsa, ¿no? Entonces ahí, que dices que puede haber sido, ¿no? El espíritu, el alma, sí, pero ¿cómo, no? Pues en este contexto se puede explicar en los distintos planos, ¿no? Otra de ellas, en otro plano, pide ayuda, se conectan y esta se materializa en el momento, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que queda ya en la ciencia ficción que vemos en las películas, pero que ya no sabemos qué tanto puede ser ficción, ¿no?
independientemente. Sin duda, unos casos sumamente interesantes, algo que podemos pasarnos todo el día y toda la noche hablando de ellos, pero vamos a continuarlo. Entonces tenemos estos sectores, estos factores y estos ejemplos, ¿no?, que son para ya dar una conclusión, que es el contexto mental emocional que estamos viviendo, una situación en la cual en los sueños nos está diciendo por medio de arquetipos y símbolos qué es lo que le está haciendo falta, qué es lo que nos preocupa, cómo podemos resolver problemas. Y ya tenemos estos como los de Penélope, que están desbloqueando dones y se conecta por medio de las personas viendo lo que les impacta y lo que les causa cierto conflicto, ¿no?, en el caso de su empleada y de su esposo. Y ya tenemos otro, fíjate que esta mujer hace varias entra en varias categorías de este tipo de tema, que es ya a dónde te trasladas, ¿no? O sea, realmente te despiertas en otro universo donde de alguna manera también está conectado contigo, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, entra ya lo que es también nuestro tema sobrenatural y paranormal, que siempre en el terror, porque dicen que, por ejemplo, cuántas veces no hemos soñado con demonios, con fantasmas y con todo este tipo de seres que nos atacan o con los cuales luchamos, con brujas, con duendes, ¿no? Entonces, ahí, perdón, ahí también nos queda esa sensación si realmente estamos en otros mundos, en otros universos, peleando con las cuestiones o conviviendo o siendo víctimas de este tipo de seres que dicen que existen en nuestros sueños, pero tal vez en esta realidad no los vemos, ¿no?, y los podemos percibir. Igual, por ejemplo, vivir otras vidas en otros tiempos, no sé, se vuelve infinita las posibilidades, ¿no? Pero todos entrando desde la conciencia y ver que el ser humano es capaz de lo imposible, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera nos tiene fascinados con este tipo de temas. Déjenos en su comentario cuál es su percepción y sus creencias y sus ideas de lo que en realidad son los sueños, basados en la experiencia de nuestra querida amiga Penélope Veloz. Pues muchas gracias a Penélope, muchas gracias a ustedes, como siempre saben que los quiero muchísimo y que para mí siempre es un honor estar conviviendo y platicando y compartiendo este tipo de temas con nuestra comunidad infinita. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y no olviden compartir el podcast y estar al pendiente de lo que estamos haciendo aquí en su canal Pasillo Infinito. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Nos vemos en la próxima.